Bien, ahora sí, amigos, vamos dando el inicio a la siguiente entrevista de esta tarde. Voy a presentarlos, ellos son una pareja, es María Alejandra Vinces y Alejandro Sánchez de la empresa Sugar Mama. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Súper bien. Cuéntenos, ¿qué es Sugar Mama para las personas que no conocen? Bueno, es una empresa que se dedica a lo que es postres de alta calidad. En este caso, estamos por el momento estamos solo con lo que son alfajores. Es un producto que se podría decir que hemos industrializado. Producto estrella, por mantiene eso. El toque casero. No es el típico producto que uno dice, ¿no? Comienza riquísimo y cuando empieza a verlo en todos lados y lo industrializan, pierde el sabor, pierde la textura. Nosotros estamos tratando de crecer a un nivel en que no afecte ese toque casero, ¿no? Claro. Por el momento estamos con los alfajores y también estamos implementando lo que son las trufas también, unas trufas claro. De chocolate. Tenemos unas trufas que son a base de cacao, leche y café, pero por así decirlo, nuestro producto estrella son los alfajores artesanales, hechos a mano, cortados a mano. Todos nuestros alfajores son horneados del día. Y bueno, nosotros trabajamos con una mantequilla cajamarquina, también artesanal. Entonces, digámoslo así, ese es nuestro producto estrella, ¿no? Claro. ¿Y ustedes mismos lo preparan? Claro, empezamos. Nosotros haciendo hacíamos la producción, todo. La venta, el reparto, era trabajar de 7 a 12 de la noche. De lunes a lunes. Sí. Y poco a poco, contactamos con una franquicia, que es La Panca. Nos contactaron con el local más grande, que es el de Bordemar, que es en Barranco, y comenzamos a hacer nuestras ventas directas ahí. No le vendemos directamente a la institución como La Panca, sino nosotros ponemos un pequeño espacio donde una anfitriona o una vendedora pueda hacer degustación de nuestro producto y que pueda hacer la venta, ¿no? Porque muchas veces uno va a restaurantes y ve un postre o le ofrecen un postre, pero bueno, el cliente dice, bueno, será un pay de limón, claro. Igual a todo el mundo, y si no lo prueban realmente pues no sabe la calidad del producto. Sobre todo con los alfajores, pues que es un producto tan común y que normalmente no están hechos de buena calidad, ¿no? Sí, es verdad, es que hay tantos lugares donde comer alfajores que ya como que lo hacen, es lo mismo. El típico alfajor de la calle, ¿no? Realmente yo no qué creo seco. Que uno así salga es. Y diga, voy a ir a comerme unos alfajores. No es muy común. Entonces nosotros estamos tratando de dar un producto súper bueno que no se utiliza, por decir, margarina. La margarina no utilizamos. Para nosotros no va. Eso es veneno para nosotros en realidad. Y utilizamos lo que es la mantequilla, que uno le da una textura diferente y un sabor bastante así peculiar. Es. Y justo como comentaba, la mantequilla que es de Cajamarca es diseñada para nosotros, ¿no? No es una mantequilla que vayas a comprar en cualquier lado, ¿no? Tiene el toque de sal especial para la galleta y el manjar que utilizamos también es de primera calidad y definitivamente nos preocupamos que tenga muy buena cantidad de manjar, ¿no? Porque normalmente también te encuentras en la calle con alfajor que parece que untado. Exacto. Y solo comes harina. Exacto. ¿Y qué hacen? Normalmente a la galleta le ponen un montón de azúcar, entonces lo dulce lo encuentras en la galleta. Claro. En cambio, nuestro producto es un producto que no empalaga, porque hay mucha gente, tenemos muchos clientes que no son muy dulceros, por así decirlo, ¿no? Y dicen, no soy muy dulcero. Y han probado los alfajores y se han quedado encantados. ¿Por qué? Porque nuestro salado está en la galleta y nuestro dulce está en el manjar. Entonces, tiene un dulcecito muy rico, pero no te llega a empalagar, ¿no? Claro, que eso yo creo que es la estrategia, ¿no? Para que puedan comer más, porque la idea es esa. Yo, por ejemplo, no soy mucho de dulce. Pero yo te como traído uno para que y de repente me empalaga y ya no quiero comer. Yo tampoco soy dulcero, pero de estos me puedo comer realmente 10, 12. Sí. Nosotros tenemos presentaciones grandes, realmente. Tenemos una presentación, por decir, de 5 unidades, 4 unidades. Nosotros tenemos de 12. Y de 25. De 25 y vendemos en cientos o medio ciento, ¿no? ¿Ese es el tamaño? Sí. Esa es la presentación. Hemos traído ahí para que pruebes también. A ver, vamos a probar uno. Ahí están, recién horneaditos. Esta presentación es de 25. Esta presentación por ahora está solo en deliveries, porque también hacemos deliveries a domicilio a distritos cercanos a Santiago de Surco. Estamos trabajando por llegar a más distritos. Sí, eso lo hace la mantequilla, como te comentaba, ¿no? Que hace que se te deshaga en la boca. Y bueno, como puedes notar, el manjar también está bien presente.
Sí, 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 la verdad es que son, no es porque sea nuestro producto, pero son bien ricos. Sí, está bien rico. Se deshace rápido y se siente, como tú lo has dicho, el toque del saladito con el dulce, ¿no? Ahorita estamos trabajando con dos franquicias, bueno, con una franquicia, con un restaurante que se llama Terminal Pesquero, que es una cevichería. En ninguna cevichería de Lima encuentras postres. Es muy complicado. Muy complicado. Es complicado. Y aunque no parezca, nosotros hemos tenido mucho éxito en lo que son cevicherías. Así es. Porque después de comes un ceviche o en los platos picante. Típicos, y es como que el pescado no te termina de llenar. Así es. Se te no puede te empacha, un, ¿no? Un, tienes un el dulcecito. Espacio. Y en La Panca, que es bueno, una pollería bastante conocida, tanto en Bordemar como en Caminos del Inca, ¿no? Ahorita por el momento son los tres locales en los que estamos. Claro. Y el tamaño del alfajor es este, no hay más grandes. Lo que pasa es que podemos hacer a pedido especial. Claro, especial. Lo que pasa es que no puede ser muy grande porque si no puede ser que la galleta se rompa. Claro, lo que pasa es que nuestra galleta, por lo mismo, por ser muy suave, ¿no? Tiene ese pequeño crocantito, pero al mismo tiempo es una galleta suave. Entonces, el problema es que cuando hacemos muy grandes se pueden romper. Entonces, no queremos que eso ocurra, ¿no? Y dime, ¿cuánto tiempo tienen ya con la empresa? Estamos desde julio. Finales de julio. Comenzamos justo ahí en la semana de Fiestas Patrias. Que fue, la verdad es que el primer mes, a pesar de ser muy cansado, nos fue bastante bien. Y eso ha podido hacer que podamos crecer. Uno, que ingresar a otro local y poder contratar a una persona que nos ayude en producción. Claro. Y nosotros nos dedicamos a vender. Después implementamos personas en ventas y ahorita solamente nos ocupamos del tema administrativo, tratar de ver nuevos negocios, siempre nuevos con relacionado, ¿no? relacionado a lo que es el alfajor, ¿no? O sea, el alfajor de calidad. Cada vez también va creciendo más el tema de los deliveries. La gente nos va conociendo un poquito más, nos van pidiendo, ya sea porque les provocó o para algún evento en especial. O para un regalo también. Para un regalo. Ahora tú sabes que pasó la Navidad y la típica del amigo secreto. Claro. Y cosas así. No, pero ahorita se viene el Día de los Enamorados. También. ¿Vamos a para un regalo? Sacar una presentación especial. Una presentación, ¿no? Para enamorar. La ocasión. Claro, en forma de corazón de repente, ¿no? Sí. Claro que sí, hay toda variedad. Se viene el 14 de febrero, hay que aprovechar esa campaña también. Así sí, es. Claro. Pronto nos van a ver cada vez en más locales. Estamos ahí viendo con algunos con algunas marcas, a ver si entramos, sería genial, y estamos trabajando también por llegar cada vez más lejos, ¿no? Porque a veces sí nos escriben de algunos lugares muy lejanos y sí, lamentablemente todavía no llegamos, pero estamos haciendo lo posible por llegar. Por más que quisiéramos, a veces es complicado y al comienzo, como le decía, nosotros hacíamos todo y yo mismo en mi carro tenía que estar haciendo los deliveries, ¿no? Entonces, tal vez no era tan rentable, pero con tal de que el producto llegue a la persona. Que la gente lo conozca, ¿no? Ajá, ese es el comienzo de nuestro sacrificio. Me y bueno, estamos el tratando. El tema de provincia también es por el tema de cómo va a llegar, ¿no? Uh-huh. Sí, imagino, claro. ¿No? O sea, porque muchas veces como se deshacen, puede aplastarse, puede llegar todo arenoso. Sí. Tenemos mucho cuidado al momento de la movilidad, porque sí, claro, es un producto delicado, definitivamente, ¿no? Claro, ¿no? Sí, bueno, están saliendo bastantes empresas de delivery. Uh-huh. Que pueden trabajar de diferente manera, directamente llegar con nosotros, afectando al cliente, y la verdad es que ahorita estamos tratando de ver la mejor alternativa y que pueda abarcar pues los distritos donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Entonces es una buena alternativa. Y dime, además de los alfajores, me dices que están preparando el tema de las trufas. Así es. ¿Y eso para cuándo ya estaría saliendo? Ya lo hemos implementado un poco en los restaurantes que tenemos. Yo fui, a dar a degustar el producto y la verdad es que los clientes se quedaron enamorados. Me dijeron, ay, dame, porque llevamos solo dos cajas para la venta y, o sea, fue, Dios, volaron, ¿no? En menos de 10 minutos. Entonces, definitivamente con la aceptación del público que hemos tenido, sí estamos pensando en meterlo lo antes posible, ¿no? No sé, pues será un mes. El tema es que para poder ingresar un producto y que no nos afecte en los alfajores, tenemos que ir implementarlo de a poco, ¿no? De que a sea poco. Un complemento más, no un primero quieres que se posicione el tema de los alfajores. Esa es la bandera de ustedes. Exacto. Sí, es nuestro producto estrella. De ahí dar alternativas pues al cliente, pues que tal vez no le gusta el alfajor, sería una buena alternativa pues el tema de chocolate. ¿A quién no le gusta un chocolate? Así es. Y sobre todo una trufa. ¿Y por qué alfajores? Bueno, receta de casa, receta de la abuela. De mi mamá, realmente. Comenzamos con mi mamá haciéndolo en Estados Unidos y nos estuvo yendo bastante bien. Trabajamos con tiendas de latinoamericanos, con argentinos, con mexicanos, y cuando vieron que nosotros nos regresábamos a Perú, realmente casi se mueren. Entonces, aquí
Bueno, empezamos a hacerlo nosotros mismos. Pero de una forma un poco más pequeña, como casera. Claro, no teníamos marca. Teníamos una caja sin números, no hacíamos deliveries prácticamente. Era algo muy casero. Era más que nada para los amigos, familiares. Claro, algo y así. A pesar de eso, nos iba muy bien. En ese momento vendíamos casi 50 cajas diarias. 40, claro. 50 cajas diarias. Y era importante. Los dejamos de hacer. Nosotros tenemos un hijo, empezamos a hacer el trabajo formal cada uno, nos alejamos de esto y bueno, hasta que dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra propia empresa. Y la verdad es que a pocos nos ha ido bastante. Hemos crecido bastante en 6 meses y tenemos bastantes planes de crecer más. Además de estar en restaurantes, tenemos planificado abrir un propio local, claro, para que los clientes nos puedan encontrar. Estamos también viendo todo eso. Entonces, bueno, espero ¿en que... ¿En ferias también nos encontramos? Hemos estado en ferias. En el Polo. En el Polo, pero no, por el momento no estamos ahorita en ferias. Pero sí hay una buena posibilidad también de ingresar. De ingresar, claro. También nosotros estamos abiertos a todo tipo de posibilidades. Claro. Sí, queremos también ver centros comerciales, tal vez abrir una tienda donde en el mismo centro comercial, en nuestro mismo local, poner un horno y a una hora determinada, que la gente sepa que digan, no sé, a las 4 de la tarde Sugar Mama pone sus alfajores a hornear. Entonces, más frescos que esos no los va a poder recibir. Definitivamente. Entonces, y el olor del horno que sale del horno es... Te mata. Es como, no sé, cuando pasas por ahí, por estos comidas rápidas y sientes las papas. Claro. ¿No? Las panaderías con el pan recién horneadito. Sí, claro. Algo así es con los alfajores. Otro de los planes también es abrir un café. Un café Sugar Mama, donde pues sea el típico lonche, el clásico lonche de acá. Ese peruano, es el local propio. Donde se pueda servir pues un cafecito, tal vez con unos pancitos y siempre complementando con el alfajor, que es el producto estrella. Así es. Realmente tienen bastantes proyectos, ¿no? Sí. Para que este 2019 se haga en realidad. Tiene que ser. Pulir todo lo que hemos logrado en el 2018, definitivamente, sí, claro. El 2019. Claro. Vamos a ver unas imágenes, a ver si la lanza producción. Ahí está, esa es la marca Sugar Mama. Uh-huh. Siguiente. Ahí está, son horneados del día. ¿Cuánto tiempo puede durar uno de estos alfajores? De que se van a malograr, te pueden durar, no sé, ¿cuánto tiempo? Dos, tres días. No se van a malograr, pero para la venta nosotros horneamos, por decir, si vamos a vender el almuerzo, que es de 12:30 a 4:30, lo horneamos a las 10 de la mañana. Así todo es. Al momento. Una persona que tiene alfajores, difícil que le dure 2 días, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Pero nosotros nunca hemos vendido, por decir, hoy día y horneado ayer. Nada. Es del día. Y no porque se vaya a malograr, sino porque pierde el sabor, ese toque casero, recién hecho, crocantito. No, se ponen aguachentos, se ponen feos. Eso para nosotros es muy importante y queremos que ese sea nuestro posicionamiento. Uno, que sepan que lo que comen es horneado del día. Y que no lleva margarina. Y que es lo más fresco posible y que es como si lo horneara la abuela. Así eso es lo que nosotros queremos y no lo vamos a cambiar. Así, claro, no, crezcamos, así crezcamos muchísimo. No. Exacto. O sea, lo que ustedes quieren es que la persona coma y diga, uy, esto es como la hacía mi abuelita. Exacto. Es diferente. Incluso nos ha pasado. Eso nos ha pasado. Por eso es que pudimos ingresar a la panca. Así porque es. Porque uno de los dueños dijo, ese es... Como vive mi abuela. Como ¿no? el que nació no, mi abuela. Sí, claro. Entonces, nos ha ido bastante bien realmente en estos locales. Tenemos personas que nos están ayudando con el tema de la producción y día a día se hace la masa, se corta, se mete a hornear, o sea... Es trabajado a mano, horneado el día, por eso son tan ricos. Ustedes ya no trabajan en lo que es la producción. No, por el momento ya. Pero no. Es la misma receta. Exacto. La misma receta. Estamos siempre controlando el producto que sale, el producto que entra, porque así como es un alfajor bastante común, también tiene ingredientes que pueden variar mucho. Por decir, el azúcar es un ingrediente bastante importante que puede hacer diferencia en el alfajor. Entonces tenemos que estar viendo que el azúcar esté en buena calidad para que pueda darle el sabor indicado al alfajor. Claro. Justo acá estamos viendo una imagen, estamos presentes, dice, en la Gran Concha, La Panca, Terminal Pesquero, Caminos de Inca y Bordemar. Bordemar. Claro, sí. La Panca tiene varios locales. Dentro de esos son Caminos del Inca, que es en la cuadra 15, y Bordemar, que es en el Boulevard Bordemar, que se encuentra en la playa, en la Costa, ¿no? Verde, en Barranco. La Gran Concha, que está acá en la Victoria. La Gran Concha, que está en la Victoria, exacto. Sí. También. O sea, ahí puedo irme a comer unos alfajores. También. Sí. Bueno,
Sí, lo que pasa es que por el momento no estamos, pero vamos, es muy probable que regresemos. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y lo encuentro, esto también la caja, encuentro ahí, lo puedo comprar. Sí, claro. Exacto, también están los números, hacemos delivery. Es una alternativa que hemos tomado para los clientes, pues, que están muy lejanos a Surco y que les pueda ser más fácil ir a comprar los alfajores acá en La Victoria, pues, ¿no? Claro. Es mucho más sencillo. Y dime, el tema de los pedidos son a través de online, fuera de los lugares donde ya hemos mencionado que se encuentra, también lo puedo hacer online. Exacto. ¿Cuánto me demora en llegar? ¿Tengo un kilos a recoger? ¿Cómo hago el pago? Claro, en Facebook, pueden hacer los pedidos en Facebook y en Instagram. Por teléfono. O por teléfono también, siempre en nuestras cajas y en la página todo aparecen nuestros números de contacto. Y el promedio es entre 1 a 2 horas, porque si no tenemos en el momento horneado, lo horneamos justo. Exacto. Para el cliente. Entonces, okay. No es como una hamburguesa, pues, que te va a llegar en 20 minutos. En el momento no. Y lo tienes que, claro, entregar, ¿no? Siempre recomendamos a nuestros clientes hacer sus pedidos con el tiempo de anticipación mayor que puedan. O sea, tenemos clientes que incluso nos piden, oye, para el martes tal, que falta todavía semana y media. Ahí es buenazo, porque ahí sí podemos llegar a la hora exacta que ellos desean, ¿no? Claro. Pero si les provoca el día, por supuesto que también podemos. También vamos a atender. Pero claro, tal vez no va a ser algo inmediato porque nuestros alfajores pues son del momento, ¿no? Claro, claro. Y dime, ¿el pago lo hago cuando me llega o lo puedo hacer a través de una cuenta, de una tarjeta o la, sí, cuenta? Puede ser para el mismo al momento de la entrega, o puede ser también a un número de cuenta. Sí. Cuando eso generalmente lo hacen, pues, cuando nos piden un 100, 200, nos transfieren a la cuenta. A la cuenta. Trabajamos con cualquier tipo de cuenta, así que. ¿No es necesario un 50% de adelanto? No. No. Realmente nosotros confiamos en los clientes y hasta ahorita no hemos tenido problemas, ¿no? Uh-huh. Por ese lado realmente no ha habido ningún siempre problema. Siempre llamamos para reconfirmar el pedido, ¿no? Para evitar problemas, pero sí, o sea, le damos la facilidad al cliente de que elija si desea depositar o desea que sea contra entrega, ¿no? Claro, y sí. Trabajamos con todas las tarjetas, ¿no? Con todas las tarjetas, American Express, Visa, Mastercard. Así es. Genial. Muy bien, chicos, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas realmente. Gracias. Muchísimas gracias por el obsequio. Uh-huh. Les doy la cámara de Onda Digital para que en sus redes sociales, sus números, ¿cómo los ubicamos? A ver. Bueno, estamos en Facebook como Sugar Mama, en Instagram estamos como S Mama Desserts y nuestros números de delivery son 993-561-287. Ajá, y 960-685-017. Está justo, los números han aparecido en pantalla, así que si quieren comerse un dulce como lo hacía su abuelita, qué mejor que Sugar Mama. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial y regresamos a la siguiente entrevista.